Everybody, this is your girl Rose from A Taste of La Rose. Welcome back to my channel. On tonight's recipe, I'm gonna show you guys how to make a very similar recipe to the last one that I uploaded, which was the beer battered shrimp. On today's recipe, I'm gonna show you guys how to make some beer battered fish. I'm gonna be using some codfish. It's a very similar recipe, but there is differences, so don't get it confused. Acompáñenme para enseñarles cómo se prepara esta deliciosa receta. Los ingredientes para esta receta son los siguientes. Aquí tenemos una libra de codfish. Lo cortamos como en trozos de aproximadamente 2 pulgadas. Tenemos una taza de sal, una cerveza, jugo de limón, crema. Este es el repollo, tortillas, Old Bay Seasoning Baking Powder, aceite para freír, un tomate, un jalapeño, aguacates, una cebolla morada, cilantro, sal al gusto y acompáñenme para enseñarles cómo se prepara esta deliciosa receta. Alright, so con lo primero que vamos a empezar va a ser con nuestra ensalada. Para nuestra ensalada le vamos a poner, vamos a mezclar el repollo. Aquí yo ya tengo, me hace falta un ingrediente, pero aquí ya tengo tomate, chile, cilantro. Todo esto lo vamos a mezclar a nuestro, se lo vamos a agregar a nuestro repollo. I'm sorry guys, I'm not really thinking straight right now. My mind's been like a little bit all over the place. Nos hace falta la cebolla morada. I'll be back. All right, we're back here with our cebolla. Ya picamos nuestra cebolla. Nos hacía falta la cebolla. ¿Dónde estaba en mi mente? ¿Quién sabe? Ok. Aquí le vamos a agregar la cebolla a nuestro... Este es un pico de gallo, para los que no saben. Estos taquitos van con pico de gallo. Aquí los vamos a mezclar. Todos los ingredientes los vamos a mezclar muy, muy bien. You guys, I feel sick, pero pues... Me tengo que hacer yo sola en ánimo, right? Like, si no, ¿quién? Ok, so a esto... Le vamos a agregar poquito jugo de limón. Yum. Y aquí tengo sal y pimienta. It was just supposed to be salt, pero ya tenía pimienta esta cosa, so it doesn't hurt. And mix this all very, very well. I know you all are very familiar with this. Porque ¿quién no ha comido en esto una carnita asada con unos taquitos? Super delicious. You guys can taste this. Lo van probando a ver si le hace falta limón, a ver si le hace falta sal. Other than that, it should be good. Let's set this aside. Y a lo que sigue. Vamos a preparar el batter, the beer batter to marinate our fish so that we could fry it. So ya tenemos en la estufa un sartén con aceite calentándose. Vamos a usar una taza de harina. Vamos a usar aproximadamente 1 tablespoon de Old Bay seasoning. For those of you that don't know, this seasoning is the best, the absolute best that you could use for any seafood. So a whole, even if you want to add more of this, I don't think that would be a problem. Yo uso mucho esto para cuando voy a hacer el la jaiba loca. So a whole tablespoon of this goes in there. I'm going to add just a little bit more just because it's so bomb. Vamos a usar a half of a teaspoon of baking powder. Add that in there. Y también aquí tengo, esto no lo incluí en los ingredientes al principio, pero le vamos a echar garlic powder. Not garlic salt, garlic powder. And just sprinkle a little bit in there, just like that. Esto lo vamos a mezclar muy, muy bien. Y le vamos a echar una taza de cerveza de tu preferencia. We might need a little bit more just like the other day. I'm not sure. Just go ahead and save it. Just in case. So, una taza. Y aquí ya le echamos una taza de nuestra cerveza. Y parece que sí le va a hacer falta. Le vamos a echar. Ahí le van tanteando ustedes lo que vayan necesitando. Queremos una batter que no esté muy, muy gruesa, pero tampoco que esté aguada. So ahí le van tanteando. Ni muy, muy, ni tan, tan.
Mix it very well. And don't worry, you guys, this is safe for your kids. This is not going to get nobody drunk. It's just a little bit of alcohol, of beer, actually, and it's with other ingredients, so it'll be totally fine. I think it's going to need a whole beer like the other one. This looks... All right, guys. So aquí ya quedó nuestro batter. Si pueden mirar, no está ni muy... it's not too thick and it's not too runny. It's perfect. The way I always make my stuff perfect. Okay. Lo que sigue de esto es que aquí vamos a echar nuestro pescado. Aquí tenemos una libra de pescado. This is codfish y la corté en aproximadamente trocitos de 2 pulgadas. So esto lo vamos a echar aquí uno por uno, los pescados, y los vamos a marinar, a dejar que se marinen. My mouth is watering. Aquí vamos a dejar que estos pescaditos se marinen aquí un ratito. Just throw them all in there, make sure they're completely soaked in our batter. We're gonna set this aside. Vamos a dejar que se queden marinando un ratito. Mientras dejamos, como les dije, ya tengo mi sartén allá. Lo tenían high, ya lo bajé porque estaba calentándose demasiado. No queremos accidentes. So vamos a dejar que estos pescados se marinen un poquito. Los vamos a poner a un lado. Y mientras, vamos a preparar nuestra salsa de aguacate con sour cream. Y es lo que vamos a usar como aderezo para arriba de los tacos. Acompáñenme. Ok, so aquí tenemos nuestro vaso de la licuadora. Aquí tenemos 2 aguacates pequeños. Lo que vamos a hacer es que vamos a echar los aguacates al vaso de la licuadora. No vayan a tirar los huesitos porque esos huesitos nos sirven para que después no se nos haga directo el aguacate. Okay, so we're just gonna throw that in there. Le vamos a echar un poco de crema. Le vamos a echar jugo de limón, poquito sal y pimienta. Y también le vamos a echar poquitita agua nomás para que no batalle la licuadora para mezclarse. O para licuarlo, whatever. We're gonna top this and we're gonna blend. Alright, guys, so aquí ya tenemos nuestro aceite que ya lo teníamos bien caliente, le habíamos bajado poquito. So what I'm gonna do is I'm gonna test one strip of fish before I add the rest in. Vamos a calarlo primero con uno. Ok, perfecto. Ahora sí le vamos a ir agregando un poquito más. Igual que como le hicimos con los camarones, los vamos a dejar que se doren bien, bien por los dos lados. Nada más queremos freírlos hasta que estén bien doraditos. Like a slight golden color. Once they're golden color from both sides, los vamos a sacar. I did this a little bit different today. Aquí puse a baking dish with some napkins on the bottom. And then this, I'm just going to set my fish in here para que se escurra the excess of oil. Okay? So, same process like the shrimp. Ooh, look how beautiful these look, guys. Okay, guys, ya para preparar nuestros taquitos, ya tenemos nuestro pescado aquí bien doradito. So delicious, guys. Mm. Okay, so I have warmed up, ya calenté 4 tortillas de 2 en 2, son tortillas regulares. Lo primero que vamos a hacer es que le vamos a echar nuestro pescado. Aquí yo lo voy a partir un poquito, pues, because it's too big, it's just simply too big for our tortillas. So we're gonna kind of divide it just like that, break it up a little bit. Okay, le vamos a echar nuestro pico de gallo. On top like so. Y le vamos a echar nuestra salsa de guacamole que preparamos. Es de guacamole.
so delicious. Look how creamy this looks, guys. You just want to drizzle it a little bit. Y a esto se le puede echar un poquito de limón. Ya to top it off. And that's it, guys. Look at that. Ooh, amazing. And this is it, guys. This is what your final dish should look like. Ooh, I want you guys to just take a second to just look at this delicious plate. So good. This is it, guys. This is bomb. Bomb! So that is all for tonight, guys. I hope you guys try this recipe. I really hope you guys like it. Really try it. If you do, please tag me. Let me know what you think. Don't forget to like, subscribe, turn on your notifications so that you can get notified every single time I upload a new video. And yeah, that's it, guys. Try my recipes. Please try them. I'll catch you all on the flip side.